Bueno, pues esta mañana estamos visitando las 16 viviendas sociales de Roldán en compañía con el director general de Vivienda de la Consejería de Fomento, al cual lo primero que tenemos que hacer es agradecerle su presencia esta mañana aquí en Roldán. Pues como propietario de estas viviendas, ahora mismo en el municipio de Torre Pacheco tenemos 61 viviendas sociales repartidas en Roldán, Hortichuela y Torre Pacheco. Viviendas pues que están cumpliendo pues una función social muy importante, incluso ahora mismo en época de crisis pues esa función casi se ve con mayor importancia aún. Y estas viviendas pues tienen ya un tiempo y lógicamente pues necesitan un mantenimiento. Ahora mismo por la gestión que se está llevando a cabo en colaboración entre Comedia Autónoma y también pues la colaboración que presta el ayuntamiento pues para facilitar pues toda la gestión y el uso de estas viviendas, eso no quita que también haya que hacer inversiones, haya que mantener este parque de viviendas, y por ello pues queremos agradecer a la Dirección General de Vivienda pues que realice ese esfuerzo, más ahora que también estamos en tiempos económicamente difíciles, pues que realice ese esfuerzo pues para dotarles pues de dignidad y para que estas viviendas pues sigan cumpliendo con la función social tan importante que tienen. Bueno, pues esta mañana estamos visitando estas 16 viviendas. El objetivo principal es realizar unas tareas de mantenimiento que van siendo necesarias dada la antigüedad que tienen las mismas. Hablamos de viviendas que tienen unos 33, 34 años, y a raíz de la última dana que sufrimos todos en septiembre pues se vieron deteriorados aún más todo lo que tiene que ver con el tema de humedades y deterioros en las cubiertas y demás. Lo que queremos hacer es una intervención de carácter general que mejore la vida de los usuarios de estas viviendas sociales y que está englobada dentro de nuestras políticas de acceso al hogar. Lo que queremos es que todos los ciudadanos de la región de Murcia tengan acceso a un hogar digno y que puedan vivir en su vivienda en las mejores condiciones. Por eso estamos haciendo esta serie de intervenciones globales de carácter general en la envolvente de los edificios, en la fachada y en las cubiertas para mejorar la calidad de vida de sus usuarios. En estas viviendas también se van a poder beneficiar de la orden de cesión de las viviendas sociales que sacamos en el mes de marzo, si no recuerdo mal. Por las que todos aquellos usuarios que estén en la corriente de pago en una vivienda social de alquiler y lleven más de 25 años, en este caso lo superan, puedan, si así lo estiman, de forma voluntaria, acceder a la propiedad de su vivienda social. Se trata, como les he dicho, de una serie de medidas que van enfocadas a garantizar el hogar y el acceso al hogar a todos los ciudadanos de la región. Pues se trata de viviendas de 4 dormitorios que están en régimen de alquiler. La mayoría de ellas llevan más de 30 años, más de 33 años en este caso, perteneciendo a la misma familia, no han cambiado en ese periodo de tiempo. Tenemos algunas que sí que han cambiado recientemente, algunas vacías que también queremos adjudicar nuevamente, y son viviendas pues tipo duples en las que, pues, como hemos podido ver, tienen una planta baja con un dormitorio y un resto de dormitorios en la planta superior, y lo que queremos es pues eso, garantizar que puedan vivir en las mejores condiciones posibles dentro de estas viviendas sociales. ¿Para cuándo empezarían las actuaciones? Pues las actuaciones queremos que empiecen cuanto antes y que se acaben antes de que finalice el año. ¿Y las personas que viven de momento en el periodo de obras, dónde se van a reubicar? Pues como las obras, como les he dicho anteriormente, son de tipo envolvente general del edificio, lo que vamos a hacer es que no le afecten a lo que es el uso cotidiano de la vivienda, diario de la vivienda social. Lo que queremos es actuar en la cubierta, actuar en la fachada y minimizar el impacto que esas obras van a tener en la vida del día a día de los usuarios. Sí, pero claro, y muchas veces que me toca ir a casa de ellos. Pero si nos metemos en eso, al final los técnicos no nos lo pasan. Cada uno haga su trabajo. ¡Claro! ¡Hombre! Ya, me siento como muy precipitado y bueno, ya sabes cómo voy a hacer cosas. Sí.
Entonces, menos mal. ¿De parte del patrón mayor? Bueno, por favor, qué bonito. Muchísimas gracias. Hola, pues se lo diré también a José. Iba a venir, pero me ha surgido también un problema allí en La Roja. Me lo ha dicho, me ha llamado justo cuando hablo contigo a las 9:30. Entonces, que nos ponen una cosa. Estamos en el Museo del Mar de San Pedro del Pinatar haciendo hoy esta visita que, vamos, es que es necesaria para todos los vecinos de la zona y también para todos los visitantes que tenemos este verano en la zona del Mar Menor. Aquí conocemos pues lo mejor que tenemos, nuestras artes de pesca, nuestras lonjas, toda nuestra historia, sobre todo más vinculada al tema marinero, al mar. Aquí también podemos conocer no solo el tema del Mar Menor, sino todo lo que va vinculado al mar Mediterráneo. Benito me estaba explicando pues cuáles son las artes de pesca, las más típicas del Mar Menor, como pueden ser la encañizada, la pasta sana, las charamitas, y la verdad es que hay que venir aquí, hay que venir a este museo porque está perfectamente cuidado, perfectamente montado con todo el cariño del mundo, y yo creo que a todos los visitantes les va a sorprender todas las curiosidades que van a poder encontrar en este Museo del Mar de San Pedro del Pinatar y todo lo que pueden pues ir conociendo más del Mar Menor sobre todo y también del Mar Mediterráneo. También quiero dar la enhorabuena, por supuesto, al Museo del Mar de San Pedro del Pinatar, a su dirección, a José Benito, y también, por supuesto, a la Cofradía de Pescadores, porque al final pues todos trabajan en equipo y ponen en valor lo más rico que tenemos, que es nuestro Mar Menor. Bueno, pues sí, me siento un día más me siento orgulloso y contento del recibimiento por parte de todos los visitantes y por parte de la Administración, que siempre a cada cosica pues tengo vuestro apoyo. Me gusta, ya lo has visto, me gusta mi trabajo, me gusta enseñarle a la gente, darle a conocer lo que aquí tenemos expuesto de 40 años de historia. Gracias a Lázaro Escudero, en el año 80 empezó con cositas a montar este museo. Y está siendo un referente para toda la región, para colegios, para deportistas también, porque tenemos una exposición de piraguas, para la cultura de nuestra pesca y de nuestro Mar Menor, para el turismo, que pueda deleitarse con estas maravillas que tenemos aquí. Y bueno, agradeceros de vuestra visita hoy y que conozcáis, aparte de vuestro trabajo, conozcáis un poquito más los entresijos, como se dice, del Mar Menor. Muchas gracias, Miriam, Silvia y Mari Carmen.
Hoy estamos aquí, ya acabamos de hacer, ¿no?, esa izada de bandera, que es fundamental en nuestra región el ir poquito a poco trabajando en la consecución de muchas certificaciones que sigan avalando el trabajo que se está realizando en la región de Murcia y que nos siga manteniendo como el destino seguro y que aporta confianza tanto a las personas que tenemos en nuestra región como a los turistas que nos visitan de fuera. Actualmente, bueno, hoy recibía la noticia directa que ya alcanzamos 50 certificaciones con este sello tan espectacular y que dice tanto porque su reconocimiento es a nivel nacional y, por supuesto, los turistas que dentro de muy poquito, con mucha más afluencia, nos puedan visitar, reconocen este sello, de ahí la importancia en que sigamos sumando establecimientos. Y desde aquí yo quiero aprovechar pues para comentar que seguimos trabajando, que la región tenemos claras cuáles son las especificaciones técnicas que hay que ir aplicando, que seguimos todos muy cercanos a esa información que nos van aportando desde Salud y que es tan importante que velemos por esa responsabilidad que tenemos todos, además de este otro trabajo que forma parte de nuestros establecimientos turísticos, de nuestra oferta turística, y que no queda otra, ¿verdad? Hoy también acompañada por nuestro alcalde, los concejales, nuestra presidenta de la Mesa del Turismo, nuestra directora de Competitividad y Calidad Turística, los técnicos que están en las oficinas de turismo, en los puntos de información en la región. Se ha decidido ya hace unas semanas. Se empezó con avalando las certificaciones que recibían nuestras oficinas turísticas y que son, ¿no?, un primer lugar en el que suelen llegar las personas que necesitan información y de ahí, pues como bien comentaba, vamos a seguir trabajando entre todos para velar porque estas medidas que aportan este tipo de certificación se sigan cumpliendo y podamos seguir sumando turistas y avanzando, que es lo que queremos en la región de Murcia. Sí, efectivamente, ahora mismo la bandera que acabamos de poner, ¿verdad?, estamos en una de las playas y ahora os podrán aportar información más precisa porque estamos hablando de playas en San Pedro y playas en San Javier que han obtenido esta certificación teniendo mucho trabajo y mucho esfuerzo para que podamos visualizarlo. Y en relación a los datos de la temporada que estamos teniendo, pues de forma quincenal, porque todos los que estamos aquí somos conscientes que la información va cambiando y que lo que hoy puede ser, pues el que tengamos un número importante de reservas, pues puede suceder cualquier otra cosa que haga variar esos datos. Afortunadamente, la última información que desde el Instituto de Turismo de la región de Murcia se ha ido recogiendo en relación a los hoteles, a los campings, a los albergues, a los establecimientos que tienen índice de ocupación, pues en relación a la quincena, a esta primera quincena de agosto, afortunadamente no se ve que hayan decrecido esos datos. Es verdad que el índice de ocupación oscila en un 54% y que, pues como también acabo de comentar, yo tengo que animar a que no estemos constantemente comparando los resultados que tenemos este año en los índices de ocupación, tanto en el interior, que en el interior sí que son de un 84%, más alto que en la costa, pero que no estemos pendientes de esa comparación del 2019 porque estamos en el 2020 en una situación diferente, que todos estamos con mucho trabajo y con mucha dedicación adaptándonos a esta realidad que es la que tenemos y dentro de esos valores y de la situación que tenemos, los datos nos van indicando, vamos todos a seguir con este nivel de optimismo y sobre todo con este nivel de posicionamiento de que sabemos el trabajo que estamos haciendo en la región y eso al final tiene que dar sus resultados y tiene que trascender y tiene que hacer que la gente tenga claro que puede venir a la región de Murcia. Entonces, pues bueno, aunque el 54% o el 82% en el interior nos pueda parecer que el año pasado rozábamos el 99%, pues son muy buenos resultados
y tenemos que seguir pues esperando. Vamos a ver cómo se desarrolla esta otra quincena de agosto, que sí que es verdad que las hipótesis que se manejan es que el índice de ocupación pues no, todavía no lo tenemos en ese porcentaje que acabo de indicar, pero vamos a pensar que ojalá podamos superarlo. Pues sí, la verdad es que desde el primer momento el concejal de turismo, Tony Martínez, y todo su equipo, el órgano gestor de playas del Ayuntamiento de San Javier, al cual quiero agradecerle su esfuerzo y felicitarle por ese compromiso que tienen con un sector que está en un momento crítico, muy difícil, y en el que estamos verdaderamente ocupados cada día para tratar de ofrecer, bueno, pues todas las garantías que están a nuestra mano. Nos pusimos a trabajar desde el primer momento, como decía, con la comunidad autónoma y con la Secretaría de Estado de Turismo, porque queríamos obtener ese sello de calidad y también, bueno, de seguridad, aportar esa seguridad a un destino seguro y que la gente viese nuestras playas como un lugar a donde ir, bueno, pues con una garantía de seguridad, porque esta crisis sanitaria pues está haciendo que muchas personas pues decidan cuál es su destino en función del clima, en cuanto al ambiente de esta crisis sanitaria pues se está ofreciendo en cada uno de los mismos. Así que, bueno, pues fue una muy buena noticia que recibíamos, bueno, pues como un premio al esfuerzo, porque no hay que olvidar que no es solo una bandera. Esa bandera que acabamos de izar con la consejera de Turismo es un verdadero compromiso auditado por una agencia externa con el aval de la Secretaría de Estado de Turismo y también de la comunidad autónoma. Es importante poner en valor hoy más que nunca la seguridad. Un destino turístico tiene que tener varias componentes: la limpieza, higiene, seguridad, servicios sanitarios también. Bueno, y hoy más que nunca, pues saber que están todos nuestros esfuerzos depositados en que este sea un turismo seguro, un turismo donde se puede venir y comprobar cómo desde los servicios de limpieza o de protección civil, pues cualquiera de ellos están siguiendo pues ese protocolo al que ha sido respaldado con este importante sello de calidad. Y eso es lo que tiene que seguir ofreciendo San Javier, esos 25 kilómetros de costa en el municipio de San Javier, tanto en la Manga del Mar Menor como en Santiago de la Ribera, bueno, pues aportan un plus, digamos, es un valor añadido a la calidad de nuestras playas, que siempre se han caracterizado por esa limpieza, por esa accesibilidad y ahora pues también por esa seguridad que ofrecemos a las personas en cuanto a todos los servicios que se están ofreciendo. Pues sí, hay que destacarlo porque están haciendo un esfuerzo tremendo. Hay que estar con ellos, con nuestros hosteleros, con nuestros comerciantes. Están pasando una época durísima, dificilísima. Es cierto que en mayo pensábamos que se había terminado el verano, o sea, que no íbamos ni a poder abrir. Las circunstancias son de verdadero temor porque, bueno, pues ahí está pues la prensa cada día, la televisión, estamos viendo, bueno, pues cómo se van dando ciertos brotes, pero tenemos que también ser capaces de trasladar seguridad y certeza a las personas que se acercan aquí y que sepan que nuestros hoteles, que nuestra hostelería, que nuestro comercio pues está preparado para ofrecer esa seguridad, esa higiene, que al final es la que va dirigiendo pues las decisiones de cada una de las personas que va a salir de su casa. Entonces, si somos capaces entre todos de ofrecer ese esfuerzo que estamos haciendo para que la gente se sienta protegida cuando viene aquí, pues será sin ninguna duda una garantía, un sello de calidad y, bueno, pues para ser elegidos como destino de todas esas personas que quieran moverse. Así que bienvenido a San Javier, por supuesto, a San Pedro el Pinatar, que también han estado ahí haciéndolo muy bien y han certificado también pues playas y, como decía antes, pues comercio, restaurantes, y creo que eso al final hace región y estamos para en momentos de máxima dificultad pues ser capaces de gestionar también las dificultades. Sí, la verdad es que, bueno, como se ha dicho aquí, es un gran reconocimiento a la labor, al trabajo y al esfuerzo que desde los ayuntamientos, desde los servicios comunitarios, desde Protección Civil y desde al final todas las empresas alrededor de lo que es el sector turístico del municipio, pues han puesto para que San Pedro del Pinatar, igual que San Javier, pues sea un entorno seguro donde la gente, bueno, pues quiera venir a disfrutar con ese
toque distintivo que es la seguridad que se, bueno, que se ofrece en todos los servicios y por supuesto en las playas. En San Pedro todas las playas, tanto las tres que tenemos en el Mar Menor como las tres del Mediterráneo, han sido bueno, certificadas con el Safe Touring y la verdad es que bueno, pues como digo, un reconocimiento a ese trabajo que se realiza para que al final todas nuestras playas sean seguras. Pues yo quería agradecer al esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos para certificar y dar tranquilidad a nuestros turistas y que se aúna al esfuerzo que estamos haciendo todos los empresarios para dar esa rigurosidad y esa seguridad necesaria que necesitan nuestros clientes. Creo que se está confirmando este esfuerzo y la verdad es que es un lujo ver cómo la administración y los empresarios estamos remando en la misma dirección para poder salir de esta situación tan complicada pues juntos. Bien, pues buenos días. Hoy se presenta esta campaña que muy bien trae la comunidad autónoma al Paseo Colón de Santiago de la Ribera. Y digo muy bien porque considero que es fundamental seguir poniendo en valor pues, todo el medio natural que rodea a esta joya natural que es el Mar Menor. Además quiero aprovechar para felicitar tanto a la directora general del Mar Menor como al consejero por el tremendo esfuerzo que están haciendo de gestión, de coordinación, para seguir protegiendo el Mar Menor y seguir trabajando en su recuperación. En San Javier somos conscientes de ese trabajo, de esa implicación. Hace muy poco presentábamos a los vecinos la finalización de las obras de canalización de aguas pluviales del barrio de los Pescadores y ya pues está muy cerca la licitación de las obras de los colectores norte y sur de San Javier de evacuación de aguas pluviales, algo que protegerá tanto a los vecinos como al Mar Menor. Eso es gestión, eso es trabajar por el Mar Menor y creo que el alcalde de San Javier, de todos los vecinos de San Javier, cada vez que tenga oportunidad, agradeceré a quien está realmente ayudando a proteger a los vecinos de San Javier y también pues, a esta joya natural que es el Mar Menor. Hoy leía en prensa unas declaraciones de Capitanía Marítima, al cual no puedo estar más en desacuerdo, ya que hace unos días visitamos pues uno de los parajes también más singulares del Mar Menor y de San Javier, del término municipal de San Javier, como es Isla Grossa. Necesitamos gente que se ponga al lado de la protección del medio ambiente y si considera que hay algún aspecto que limar y puede ayudar, creo que eso es lo que hay que hacer. Ayudar y coordinarse con quien lo que está haciendo es proteger uno de los parajes más bonitos que hay en todo el Mediterráneo, no solo en el término municipal de San Javier o en la manga del Mar Menor. Así que quiero aprovechar para felicitar al equipo de la consejería, por supuesto al consejero y la implicación del presidente Fernando López Miras en lo que está siendo pues una recuperación evidente y además de manera objetiva. Los datos y los parámetros que se siguen midiendo permanentemente, clorofila, salinidad, nitrato, en fin, todos esos datos objetivamente solo hay que ver cómo estaban el año pasado, cómo estaban el anterior y cómo están este. Cantan por sí solos. Y eso no debe ser un motivo de relajación, sino un estímulo para seguir en esa recuperación, en esa protección y en esa coordinación entre administraciones para volver a reivindicar, y también lo haré cada vez que tenga oportunidad, la puesta en marcha del plan de vertido cero al Mar Menor. No podemos perder ni un minuto más. Estamos llegando a septiembre y todavía no se han iniciado esas obras
que se publicaron ya hace 2 años en el Boletín Oficial del Estado. Infraestructuras que protegen a los vecinos ante las inundaciones y también, por supuesto, al Mar Menor. Así que, bueno, esta exposición que podemos y que pueden disfrutar todos en el Paseo Colón de Santiago de la Ribera es una oportunidad también para acercarse, descubrir este paraíso y también, bueno, pues ver toda la riqueza, todo el patrimonio cultural y de flora y fauna que rodea a este enclave tan bonito como es el Mar Menor y especialmente Santiago de la Ribera y La Manga. Bueno, buenos días, muchísimas gracias lo primero de todo a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria, también agradecer al alcalde de San Javier que nos acompaña y evidentemente pues también a nuestra directora general del Mar Menor y al concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San Javier. El objetivo es claro, necesitamos proteger el Mar Menor, necesitamos sensibilizar, ¿no? ¿Y qué manera, qué mejor que hacerlo? Pues a través de una actividad lúdica como es esta, una actividad en la cual pues, presentamos esta pandilla, la pandilla ensalada Descubriendo el Mar Menor, que es una serie de personajes, los cuales a través de ellos pues, podemos conocer cuáles son sus peculiaridades y evidentemente cómo viven en el Mar Menor y también evidentemente cómo ayuda a la protección del mismo, ¿no? Y por supuesto nos permite también saber qué tenemos que hacer en caso de verlos. Aquí tenemos una serie de personajes, uno es la anguila, otro es caballito, otro es la seba, otro la nacra, es decir, cada una de las especies más características, más peculiares del Mar Menor están representadas en este personaje. Estará totalmente abierta a las 24 horas del día, se cumplen todas las medidas de seguridad con el COVID-19 para que todo el mundo de una manera segura pueda venir, pueda asistir. Yo invito a todo el mundo a que venga aquí a la explanada de Santiago de la Ribera para ver aquí en el Paseo Colón, para que vea esta exposición. A través de un código QR con nuestro móvil podemos interiorizar dentro de lo que es la exposición, podemos conocer estas especies y por supuesto pues eso también nos ayudará a la protección. La mejor forma de proteger algo es conocerlo, por eso desde la Consejería, desde el Gobierno Regional lo tenemos muy claro, tenemos que seguir apostando por la sensibilización, por la formación y por la información. La recuperación del Mar Menor es una tarea de todos, entre todos tenemos que hacerlo y es fundamental para eso la implicación de absolutamente todos y también no solamente los vecinos que tenemos en la región de Murcia, sino todos estos turistas que también pues, tenemos la suerte de que nos acompañen estos días. Por lo tanto, con esta exposición, que va a ser itinerante, empezó en San Pedro del Pinatar, a continuación en Túbanos Alcáceres, aquí va a estar hasta el día 25 y a partir del día 26 estará en las playas de Cartagena hasta el próximo día 1 de septiembre. Por lo tanto, es una campaña que ponemos en marcha con ese objetivo, con el objetivo de poner en valor qué hay dentro del Mar Menor y, por supuesto, para que todo el mundo pueda conocerlo. Bueno, los últimos datos que tenemos indican que hay una estabilidad importante en lo que son los parámetros físico-químicos del Mar Menor. Tenemos la clorofila que está en torno a 0,7 microgramo litro, un valor positivo, según nos indica la comunidad científica. La turbidez también está por debajo de un FTU, también es un dato importante. La salinidad sigue incrementando, ya está por encima de los 41 PSU o miligramo litro, y el nivel de oxígeno pues también está de una manera totalmente normal. No se observa ningún tipo de estratificación en la columna de agua en ninguna de las estaciones en la que se mide y por lo tanto, según nos advierte la comunidad científica, pues podemos hablar de una estabilidad importante. Esto no ha terminado, esto no ha superado, el Mar Menor nos está demostrando su capacidad de resistencia, nos está demostrando cómo es capaz de ir regenerándose, y evidentemente por los parámetros físico-químicos, que podríamos de alguna forma asimilarlo a las constantes vitales que tenemos cada uno de nosotros, bueno, pues indican que hay una estabilidad importante. Ahora, no se nos puede olvidar que aquí hay dos impactos muy importantes. Uno de ellos es cada vez que se produce una ola de calor importante y el segundo cuando se produce una lluvia torrencial o una dana. Entonces ahora entramos en septiembre, ahora hay que esperar y esperemos que no sufrir ningún tipo de episodio de lluvia torrencial o dana como sufrimos el año pasado, 4 en todo el año, lo cual pues perjudicaría evidentemente a lo que es la recuperación del Mar Menor. Bueno, pues yo quiero decir de una forma tajante que no se va a paralizar bajo ningún concepto, ninguna actuación de vigilancia y control medioambiental en ningún entorno de la región de Murcia. Esto lo voy a decir, lo digo alto y lo digo claro. Lo que me sorprende de manera importante es cómo el Gobierno de España utilice a Capitanía Marítima con el objetivo de politizar algo que es muy importante. Lo que no es normal y no podemos mantenernos impasivos es ver cómo en una de las zonas donde mayor Posidonia y de todo el Mediterráneo, que es precisamente en Isla Grossa, un espacio natural protegido, cuyo plan de gestión fue aprobado hace ya más de un año, hace un año va a ser el 19 de octubre, pues que ahora Capitanía Marítima pues, ponga de alguna forma el grito en el cielo sobre si ha habido algún tipo de incumplimiento administrativo o no en algún tipo de embarcación. Mire, eso me parece
Me parece hasta sorprendente. Me parece sorprendente que el hecho de que Capitanía Marítima, tuviendo conocimiento de esto, porque esto no ha empezado ahora, el servicio de vigilancia se viene haciendo durante los últimos 15 años, y ahora, precisamente este año, empezó el 1 de julio. Y qué casualidad, que apenas dos días después de ir nosotros a explicar el servicio de vigilancia, con el objetivo de que todas las embarcaciones que quieran acercarse a Isla Grossa a conocer ese entorno maravilloso, pues puedan conocer el tipo de boyas que hay, para que cada uno pueda, de alguna forma, estar allí parado, pero sin necesidad de echar el ancla, sin necesidad de fondear. Qué casualidad que ahora, tres días después, pues vengan y nos contesten a ese escrito que se les mandó hace 74 días. Mire, yo creo que hay que estar por encima de todo esto. Yo le pido, en este caso, a la delegación del Gobierno, que por favor que sea más colaborativa, y evidentemente que por favor, que si quiere ayudar, que ayude, pero si no quiere ayudar, que se aparte. Pero lo que no puede estar es estorbando. Aquí nosotros tenemos muy claro, tenemos un plan de gestión que se llevó a cabo durante muchos años, en el cual se implicó absolutamente todo el mundo, y se decía totalmente claro que a menos de 300 metros de la isla no podía acercarse ningún tipo de embarcación. En ese plan de gestión dice que no se puede fondear para proteger la Posidonia, y lo dice claramente. ¿Y qué hace la comunidad autónoma? Pone en marcha un servicio de vigilancia para garantizar el cumplimiento de esa norma, para evitar que nadie, por desconocimiento, se acerque a ese espacio protegido y, sin darse cuenta, pues puede hacer un daño hacia el medio. Y eso es en lo que estamos nosotros, eso es en lo que estamos invirtiendo. Y no entendemos que Capitanía Marítima pues ahora venga con esta. Por lo tanto, esa advertencia que leíamos esta mañana en prensa, no ha habido ningún escrito en el registro de entrada de la comunidad autónoma donde se haya puesto manifiesto que nos ordena el cese absolutamente de nada. Y lo que yo sí le pido al Gobierno de España es más colaboración, y que nos ayuden también a vigilar y a proteger el Mar Menor, porque también es competencia del Estado. También es competencia del Estado el verificar, el garantizar que todas las embarcaciones que hay en el Mar Menor cumplen con lo que dice la ley del Mar Menor, que la Asamblea Regional ha sido la que ha determinado qué medidas tenían que adoptarse para la navegación en el Mar Menor. Y eso es lo que tiene que hacer Capitanía Marítima, y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Bueno, yo creo que también ha salido publicada la carta que le mandé al ministro hace unos días, donde le ponía de manifiesto nuestra preocupación por el tema de que no se está llevando a cabo un control exhaustivo de los puntos fronterizos para la importación de muchos productos, pero fundamentalmente de cítricos. Esto no es nuevo, esto ya venimos ya reivindicándolo hace más de un año, donde le pedíamos un mayor control en esos puntos de inspección fronteriza, precisamente en el puerto de Cartagena, aquí en la región de Murcia, igual que le pedíamos que se hiciera en otras comunidades autónomas. ¿Qué hemos detectado? Hemos detectado que en más de 30 envíos que hemos recibido a España, en este caso por el puerto de Cartagena de Limones, pues contenía una plaga que es la mancha negra. Aquí nosotros hacemos un control vegetativo exhaustivo de todo lo que entra por el puerto de Cartagena, y ahí detectamos esa mancha negra. Esa mancha negra podría provocar una proliferación de dicho virus por todos los cítricos de la región de Murcia, no solamente en la región de Murcia, sino en toda España, y eso podría provocar pues un problema fitosanitario grave. Por eso es por lo que le pedíamos al ministro que refuerce esos puntos de inspección fronterizo, y evidentemente también que se articulen protocolos con el objetivo de destruir esos contenedores. Porque la pregunta es, nosotros rechazamos en Cartagena esos contenedores porque no cumplen los requisitos fitosanitarios, en este caso vegetativos, para poder entrar en nuestra comunidad, con el objetivo de garantizar que no haya ningún tipo de contagio, algo parecido a lo que nos está pasando con la COVID, ¿no? Y sin embargo, ¿dónde van esos contenedores? No hay un protocolo de destrucción de los mismos, se devuelven a mar. ¿Y qué ocurre con esos contenedores? ¿A qué puerto van? ¿Se vuelven otra vez al país de origen o van a otro puerto de la Unión Europea? Y al final vuelven a entrar dentro de lo que es la Unión Europea. Eso es lo que necesitamos que se nos aclare, y que se nos aclare de una manera importante. Por eso es por lo que nos ofrecemos nosotros a ser los que pilotemos, de alguna forma, ese protocolo y, por supuesto, ese sistema de inspección fronteriza, para garantizar la seguridad de todo aquello que entra por todos los puertos europeos. Claro, sí, ese rollo. Oye, pues por favor, Poja, conocillo mucho. Pueden acercarse, lo encuentran, se hacen un selfie.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta convocatoria de prensa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier. Una rueda de prensa muy especial porque vamos a presentar uno de los grandes eventos artísticos más deseados para este verano 2020 en el municipio de San Javier. Hablamos de ese concierto que nos va a ofrecer nuestra querida Dora Elena, Love Tina, un tributo a Tina Turner, que va a clausurar ese ciclo de artes escénicas con el que hemos reabierto este mes de agosto las puertas de la Catedral de la Cultura de la Región de Murcia, ese auditorio Parque Almansa de San Javier. Este espectáculo va a tener lugar el próximo sábado, 29 de agosto, a las 22 horas, como decía antes, en el auditorio del Parque Almansa de San Javier. La protagonista será la estrella local, con proyección no solamente nacional, sino también internacional, Dora Elena, que va a actuar bajo la dirección artística de Fiorenza Hipólito y la dirección musical de Raudel Betancourt. Quiero desde aquí invitar a todas las personas que nos siguen en estos momentos a venir a ese Auditorio de los Sueños de San Javier, a disfrutar de esta noche mágica a la luz de la luna y bajo las estrellas que nos va a ofrecer Dora y todo su equipo. Las entradas, recuerdo, costarán o cuestan 10 euros y se pueden adquirir en la Oficina de Festivales de San Javier, así como en la página web www.festivalessanjavier.com. Dar las gracias a Dora por formar parte de esta programación que clausuramos con su espectáculo y a mi compañero Isidoro Miñano, concejal de Festejos y Salud, que ha trabajado muy cerca de nosotros para la organización de este y otros eventos, puesto que la Concejalía de Sanidad ha, de alguna manera, pues influido en la organización de todo el protocolo con el que garantizamos la seguridad no solamente de los artistas, sino también de los espectadores que hacen uso de estos de estas actividades que han sido desarrolladas a lo largo del verano. Sin más, les dejo con Dora Elena, que nos va a hablar un poquito más del espectáculo. Adelante. Dar las gracias a David, a Isidoro, a nuestro querido alcalde y a toda la región de Murcia y San Javier, porque por fin, para mí, voy a cumplir un sueño más, que es actuar en el Auditorio de San Javier, que me parece increíble poder hacer mi tributo a Tina Turner en este auditorio de ensueño, como dice David. Deciros que, si podéis venir, vais a disfrutar de un espectáculo increíble dirigido por nuestra queridísima directora de escena Fiorenza Hipólito y nuestro director musical Raudel Betancourt. Nuestros músicos son todos de la región de Murcia. Tenemos a nuestro batería, que es Samuel Baeza, hijo de Antonio Baeza, que da clases aquí en el Conservatorio de Música. O sea, que os podéis imaginar el elenco que llevamos. Llevamos 9 bailarinas de la Escuela Dansé de Paloma. Y tenéis que venir a verlo, porque hemos trabajado tantísimo en este sueño que merece la pena verlo. Es mucha energía, mucho amor y todo el que venga se va a ir con un sueñecito más en el corazón. Así que nos encantaría veros el sábado 29 a las 22 horas aquí en el Auditorio de San Javier, porque va a ser algo muy bonito. Y bueno, y una vez más agradecer el que nos hayáis dado la oportunidad de actuar en el Auditorio de San Javier, que es un escenario que no tiene nombre, así que no os lo perdáis. Vamos a tener toda la seguridad, porque el jefe de policía de San Javier se encarga de la seguridad del concierto, y que no os lo perdáis, que aunque estemos pasando por un momento muy difícil, hay que seguir disfrutando y seguir viviendo. Así que nos vemos ahí. Muchas gracias. Yo también, desde la Concejalía de Festejos y de Salud, pues he venido a apoyar este acto, que va a ser entrañable y, bueno, va a ser una de las creaciones musicales de nuestra zona más bonitas de las que podemos disfrutar. Informaros de que todas las medidas de seguridad, que son extraordinarias,
ahora mismo se están cumpliendo, y tener la seguridad de que es un espectáculo seguro y que vais a poder disfrutar con vuestro espacio, con vuestra distancia y, hombre, y por supuesto con vuestras mascarillas, pero vais a disfrutar de un gran espectáculo. Gracias. Bueno, los shows es una función escénica de un formato completamente novedoso. Tenemos, aparte de una voz preciosa como la de Dora Elena, que interpreta las canciones de Tina Turner, pero también de Gloria Gaynor, de la Franklin, de muchísimos personajes de este tiempo que nos han dejado un momentazo en nuestra vida. È strutturato in parti distinte e si comporta come uno show, con lo quale è un evento unico, un momento da giocare, da divertirsi, di molta diversione. Bueno, ¿cuánto dura il spettacolo, Fiorenza? Dura un'ora e media, poco más de un'ora e media, ed è tutto con un colofón final. No está parado, no sé, tiene una dinámica muy movida, con un momento particular, un momento también poético. Tenemos que recordar que todo es también legado al Mar Menor, como no solo un homenaje a Tina Turner como persona que se ha hecho, que se ha tenido una vida muy particular, muy dura, entonces la superata, pero también un homenaje a un mar que está superándose, está teniendo una vida siempre mejor, sin hablar del COVID, con el cual es otra superación. El tributo a Tina Turner, Love Tina, lo hemos diseñado, hemos hecho vídeos con el Mar Menor, porque está dedicado al Mar Menor, porque parece que cuando pasa el tiempo se olvida un poquito las cosas. Y nosotros lo que queremos en el 2020 y el 2021 seguir marcando el Mar Menor y que no se olviden de él. Y dos de nuestros vídeos son para el Mar Menor. Hemos hecho un mantra y una canción que habla sobre la paz en el mundo de Tina Turner, que es para el Mar Menor. O sea, nuestro concierto, nuestro mensaje es que hay que luchar por un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros, por lo menos para mis hijos, es el Mar Menor y hay que luchar por él. Sí, yo siempre lo digo. Estoy con ella, sí. Qué bueno. He tenido esta suerte. Bueno, maravilloso, fue maravilloso. Qué experiencia. Pero esto, y ahora. De mí. Ay, Eduarda, Eduarda, yo te arreglo a ti lo de las basuras y lo que tú quieras. ¡Ay, no siga por ay, ese camino! Sabes bien que me tienes loco y que solo el respeto que le tengo a tu marido me frena, que siempre anda con la mosca detrás de la oreja. Pero es que hoy me vienes así, con esos colores, con ese vestido, con esos aires de mujer airada. ¡Ay! Dice que le tiene respeto a mi marido y a su mujer. ¿Acaso le guarda respeto a su mujer? Eso es distinto. Los hombres somos eso, hombres. Y no podemos vencer la pasión que nos desatan hembras como tú. No cambie basuras por faldas, que nada hay menos afín. Le estaba pidiendo que sus hombres recojan la basura a diario y que lo hagan bien, Jobar, sin dejar desperdicios en el suelo. Si viera usted mi calle los domingos por la mañana, un estercolero. Seguro que la suya estará como los chorros del oro. Ay, Eduarda, querida, tú eres el chorro de oro. ¡Si es que me tienes loco, Eduarda! Si da usted un paso más, me secciono la carótida con este abrecartas. Mujer, solo un abrazo. Ni abrazos, ni pimientos en vinagre. ¡Y mi honra! ¡Tu honra está buenísima! ¿Pero qué está haciendo el señor alcalde? ¿Qué está usted haciendo, hombre de Dios? ¡Ay! ¡Traigo la higa!
tu Régulo no le digas nada, que es muy bruto. Además, sabes perfectamente que se creería mi palabra antes que la tuya. Ay, eso es verdad. A partir de mañana no vas a tener ni un solo papel en tu puerta, te lo prometo. Pero dame un besito antes de irte. ¡Cállese, doctor! ¿Pero qué diablos está pasando? No, que he ido a despedir a la visita y he tropezado y me he caído. ¿A la visita? Sí, a la ¿De visita. ¿De esa manera? Sí. ¿Y quién era la visita? ¿Eduarda, acaso? Sí, Eduarda era la que... ¡Barba azul! ¿Qué te crees que no me doy cuenta de nada? Así que una es tonta. ¿Te figuras que me chupo el dedo como tú? Y ten cuidado, que no te corte yo los vuelos. Y que conste que el día que me harte se lo cuento todo a don Régulo. Cesarea, por Dios. Ya sabes cómo se las gasta. Que ese, por cuestión de celos, le pega un tiro a su sombra. Mujer, después de todo, por una broma. Por una broma, Cisclo, que parece mentira. Tú, el dueño, el amo, el rey de este pueblo. Una persona de tu mando y tu valor. Un hombre al que todo el mundo le tiene miedo. Que causa un respeto que eriza. Ahora, por esa tía cursi. Ay, si alguien se enterara. ¡Si no tuviera yo prudencia! Los hombres somos hombres y con eso ya está dicho que somos muy poquita cosa. Sí, unos menos que otros. Y tú eres de los que menos. Menos eso que un mosquito en lo relativo a las faldas. Pues a lo otro, a los negocios, no hay quien te gane. ¡Ay! ¡Ave María Purísima! ¿Qué quiere el ilustre alguacil de este pueblo? Es que no sabes llamar antes de entrar. Sí, eso he hecho, pero todo seguido. Pues sal y marca los tiempos. Como si entraras a matar, quiere decir. ¡Ah, sí, señora! Ha 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 ha
¡Vamos allá! ¡Achu! 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 Thank you.
se giren. Sobaquen. Giren. Giren. Hodenfoden. Hiden. Hod. Hod. Hid. Hid.
Thank you.